El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Bienvenidos al programa El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Resulta que una vez un niño muy educado, muy formal, subió a un avión. Pues iba de viaje, iba de paseo. Buscó un asiento y se sentó allí. El niño abrió un cuadernito y empezó allí a pintar y a dibujar. No presentaba ningún rasgo de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. Durante un buen rato hubo tormentas y mucha turbulencia. En un determinado momento hubo una sacudida tan fuerte que todos los pasajeros se pusieron muy, pero muy nerviosos. Pero el niño mantuvo la calma, la serenidad, se mantuvo en su puesto. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué estás tan calmado?, le preguntó una mujer. ¿No tienes miedo? Una voz de absoluta paz se le ha levantado y le dice a la señora: no, no señora, no tengo miedo, porque mi papá es el piloto de este avión y eso me da mucha, mucha seguridad. ¿Cuántas veces, querido hermano, has pasado por fuertes tempestades, por crisis, por problemas, por turbulencias fuertes de las cuales pensabas que jamás ibas a salir? Sin embargo, sin darte cuenta, de repente todo ha pasado. Cuando eso ocurre, normalmente pensamos que hemos tenido mucha suerte, pero déjame decirte algo, que no es suerte la que te ha sacado de allí. Ha sido la mano de Dios. Sin que lo notes, hay un piloto en tu vida y Él es el que está dirigiendo tu vida, que nos lleva durante este vuelo las 24 horas del día. Él cuida de nosotros, está a nuestro lado cuando atravesamos las situaciones más difíciles y nos ayuda a llegar a nuestro destino sanos y salvos. Como el niño confiaba en su padre, aprendamos a confiar en ese padre maravilloso que tenemos, en ese gran piloto que nos cuida, nos ayuda con muchísimo amor, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de los problemas. Simplemente démosle el timón de nuestra vida a ese gran piloto que es nuestro Dios. Y la próxima vez que llegue una turbulencia a tu vida, si en ese momento estás pasando por una situación difícil, mira al cielo, siéntate confiado y di para ti mismo: mi Padre Dios, es el piloto. Pues bien, hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe.